Bueno, antes de continuar, un pequeño inciso, y es que a lo largo de este vídeo vamos a sortear una pedazo de tablet de la marca Huion, así que, bueno, os lo contaré más adelante, muy atentos, porque esta maravilla puede ser vuestra. ¡Vamos allá! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, en el estudio, otra vez. Esto es raro, raro, raro. Llevaba sin venir aquí 2 meses y medio, 3 meses, no sé, ya ni me acuerdo. Pero bueno, estamos de vuelta, que es lo importante, y vamos a darle caña. Hoy vamos a terminar el dibujo de un artista que mola mucho, que se llama Cutest Introvert. Y es que no sé por qué, últimamente pues estoy terminando dibujos de gente de todo el mundo. O sea, no hago un dibujo que lo haga yo entero. No, sí, sí lo hago, pero estoy, no sé por qué, haciendo muchos vídeos de terminar dibujos de suscriptores. Y ahora, pues, terminando dibujos de otros artistas. Pues bien, guay, mola, no sé. En este caso, la artista es Cutest Introvert, que propuso un reto a sus seguidores de terminar un dibujo que tenía a medias. Subió un dibujo a línea, que mola mucho, que es este, y nos propuso a todos sus seguidores que lo terminasen, y después de los que le mandasen, de los que subiésemos terminados, pues iba a compartir algunos en historias. Spoiler, el mío no lo compartió, pero la vida sigue. Así que hoy vamos a ver cómo terminamos este dibujo de Cutest Introvert, que, por cierto, lo tengo aquí, no os lo voy a enseñar. Lo tengo aquí, con lo cual, si estoy mirando así de vez en cuando hacia abajo, es por eso, ¿vale? No es que me guste la textura de la mesa. El caso. Vamos allá, vamos a ver el proceso y a ver qué tal queda este dibujo. Y os voy a contar cositas varias. Vale, lo primero de todo, ¿por qué he decidido hacer este dibujo de esta artista? Pues muy sencillo. Bueno, es una artista que para mí es brutal. Ya la hemos enseñado en vídeos antiguos aquí en el canal. Y ya sabéis que yo soy una artista que admiro un montón, que he aprendido mucho de su estilo de dibujo. Y pues sencillamente me apetecía que esta artista supiese que existo. Básicamente, así de sencillo. Y dirás, ¿para qué? Pues para nada en realidad. Porque sí, porque mola, ¿no? Que sepan que existes. No, es como, estoy aquí. Sí, es tan absurdo, no sirve para nada que sepan que existes. Pero bueno, no sé por qué hacemos las cosas así. En cualquier caso, no es únicamente por eso, sino porque también, pues, es una práctica bestial. Porque además es un estilo, es un ejercicio que, sea como fuere, con lo máquina que es esta tía y lo bonita que ella era la línea, el resultado iba a ser maravilloso, con lo cual merecía la pena probar. Y además quería simular un poco el estilo de esta artista en cuanto a los colores, ¿vale? Hay un montón de factores por los que he hecho esto, pero bueno, vamos primero al factor de salseo, digamos, que es que esta tía, que esta gran artista supiese que existo. Y esto me lleva a deciros una cosa, y es, ¿cómo puedo hacer que esta artista sepa que existo? Le escribo al DM, hola, estoy aquí, existo, estoy, léeme, escríbeme, contéstame, hola, hola, estoy aquí, ¿te gusta lo que hago? Mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. ¡No! No se puede hacer eso, chicos. Y lo hacéis, mucho. Demasiado. Y no es la forma correcta. Hay que hacer las cosas con delicadeza, con sutileza. Entonces, yo mi forma de hacerle llegar a este artista que existo, de una manera creativa, de una manera interesante y que pudiese llamar su atención, era terminar su dibujo, que, teniendo en cuenta que un montón de gente le iba a mandar su dibujo y que ella, pues, iba a verlos sí o sí, porque era ella la que lo había propuesto esto, pues dije, bueno, pues es una forma de hacerle llegar mi dibujo, hacerlo de una manera diferente y que llame un poco su atención y que, pues bueno, por lo menos que sepa que existo. Vaya. Que luego no lo ha compartido, que luego no lo ha... No sé ni si lo ha visto, porque yo creo que no me ha dado ni like. Pero también es que se la ha juntado con movidas suyas, que estuvo contando por historias de movidas familiares y tal, de las cuales no vamos a hablar, y con lo cual, pues bueno, quizá ha influido eso. O no, porque también compartió dibujos de otra gente que subieron sus dibujos y tal, pero menos el mío, pero el mío no, pero... El caso es que derivo muchísimo. Yo creo que es de salir a la calle, que estoy con la cabeza así como... Total. El dibujo. En este dibujo he tratado de simular un poquito sus toques rollo pastel, ¿vale? Adaptar un poco a su estilo en el tema de color. Porque luego en el tema de forma de trabajar, la verdad es que no he tratado de simular mucho su estilo. Sí que he tratado de conseguir esos volúmenes suavecitos y conseguir esa armonía como pastel en el color, pero lo que es el trazo y demás, pues no me he complicado mucho. Lo he hecho un poco a pelo, como ha ido saliendo, y de las formas que he querido. Siempre experimentando, porque he estado probando pinceles nuevos, yo no sé por qué, me da por experimentar en todos lados. De hecho, el 99% de los dibujos que hago son experimentación, cosa que está muy, muy bien según lo que quieras. Para mí, para aprender, la experimentación es la clave y por eso siempre lo hago. Pero luego, si quieres conseguir un resultado bueno, pues igual es mejor saber qué es lo que estás haciendo desde un principio. En este dibujo se nota un momento clarísimo en el que no tenía nada claro lo que iba a hacer desde un principio, y es que cambió el color a lo bestia, ¿no? O sea, tenía ya los colores distribuidos, el cielo iba a ser azul,
la luz iba a ser de luz del día y al final he dicho, no, pues cambio, pum. Le he metido un rosa y rosa anaranjado al cielo y le he cambiado la luz por completo a mitad de dibujo. Bueno, muy al principio, ¿no? Cuando todavía se podía hacer, pero se lo he cambiado radicalmente. Y es que, claro, como digo, pura experimentación, cosa que está bastante mal. Mientras que cuando hago una cosa con una dirección clara y con unas pautas más o menos claras en las que guiarme sin hacer el loco y sin experimentar haciendo unos cambios radicales, pues el resultado va acorde con la idea que tenía en un principio. En este caso, pues bueno, ha sido pura experimentación, las bases eran esas, colores más o menos pastelosos, que lo hemos mantenido hasta el final, y volúmenes así como suaves, lo hemos mantenido hasta el final, y pura experimentación. Ha estado bien, el resultado, not bad. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Lo seguiría trabajando si dependiese de mí? Sí. Pero ya se me hacía bola. Se me hacía mucha bola, la verdad. Este ha sido uno de esos dibujos que se me ha hecho bola a lo bestia. De hecho, ya es que no sabía ni lo que veía. Llegó ese punto en el que ya era como, uff, voy a dejarlo para mañana, mañana lo sigo, lo veo. Y llegaba mañana y lo miraba 5 minutos y decía, ya no puedo más. No puedo más, es que lo veo todo mal, pero todo bien. Yo creo que se me fue la olla ya. Claro, encima de cuarentena, ya no sabía lo que hacía. Así que llegó un punto en el que dije, mira, yo creo que está bien. Lo subo ya y que sea lo que Dios quiera. Y ya paso a otra cosa, porque esto, te lo juro, es que lo veo ahora y digo, uff, bolísima, se me hace bolísima. Solo de verlo, sin pensar ni siquiera en tocarlo. Es que es como, uff, es horrible cuando te pasa eso con un dibujo. Yo estoy seguro de que os pasa a todos. Pero bueno, a la gente le moló, normal. Si es que con lo bonito que era la línea ya, como, si es que es precioso. Es que esta tía es una crack. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo podéis participar para el sorteo de esta Huion HS611? Sí, he acertado. Esta tableta puede ser vuestra. Si queréis participar, podéis hacerlo simplemente siguiendo, por supuesto, el canal de Jacob el Bueno, que espero que ya me sigáis. Siguiendo el canal de Arganza, porque vamos a sortearlo entre él y yo. Y siguiendo el canal de Huion, que estarán todos los canales en la descripción. Aparte de, bueno, estará ahí todas las normas para que podáis saber cómo participar. Y, muy importante, tenéis que dejar un comentario en este vídeo y en el último vídeo de Arganza, que es que está ahí detrás, por eso os he llamado para allá, que os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Así que nada, diremos al ganador dentro de una semanita aproximadamente, en un directo seguramente, y nada, pues a participar. Total, que bueno, en resumen, este sería el resultado de este dibujo de Cutest Introvert. Bueno chicos, espero que os haya gustado el resultado. En realidad este dibujo ya lo subí a Instagram hace la torta, porque efectivamente este reto lo lanzó esta chica hace ya la torta también, hará 3 meses casi que lo lanzó. Pero bueno, me apetecía traeroslo aquí a YouTube para comentar un poco la idea general de esto, del porqué de este dibujo, que yo creo que está gracioso, que mola, un desastre, un fracaso estrepitoso, pero la verdad es que aprendí muchas cositas, probé un montón de cosas, fue experimentación pura. Y fue, bueno, una experiencia más de la que hemos aprendido y podemos decir que hemos sacado cosas en claro que hemos ido aplicando más adelante. Nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos, decidme qué os ha parecido este vídeo tan random. Yo creo que está gracioso, está entretenido. Así que nada, dejadme en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Muah!